asistencia, pues vamos a proceder hoy a la firma de un nuevo convenio de colaboración. Y en este caso, bueno, pues es una satisfacción tener aquí al presidente de la asociación Cástulo, mi amigo Alfredo Catalán, y al director de la 45, José María. Y bueno, este convenio se enmarca dentro de lo que es el área cultural de la Fundación Caja Rural de Jaén, porque la música es cultura, es arte. Y en el patronato del día 14 de marzo, pues su presidente nos hizo un planteamiento para ayudarle en la medida de nuestras posibilidades para el concierto del Miserere. Lo vieron muy bien por parte de los patronos y hoy lo vamos a firmar aquí para que podamos seguir colaborando con ellos y decirle que estamos abiertos en los plazos correspondientes, porque claro, son muchas las solicitudes, tenemos muchísima demanda y hay que ir con los plazos establecidos. Y nada, decirle que lo que necesite estamos a su disposición. En la medida de sus posibilidades, obviamente. Nosotros somos muy pedigüeños, pedimos mucho, pero es verdad que para este acto del concierto del Miserere es realmente importante para nosotros tener esta colaboración. Hay que tener en cuenta que es un concierto pues que no hay taquilla ninguna y las ayudas públicas, aunque se dan también, pues no llegan a ser suficientes para poder patrocinar este tipo de actos. Fundación Caja Rural desde hace muchos años viene colaborando con nosotros. Hemos tenido un lamentable parón de 2 años por culpa de la pandemia y vamos con muchísima ilusión a este Miserere, que no solamente va a interpretarse, como sabéis ya, la obra de Federico Ramírez, el Miserere de Federico Ramírez, sino que habrá otras obras de música religiosa que en el lugar donde se va a celebrar el concierto, el marco incomparable de la Basílica de Santa María, pues yo creo que va a ser solemne y del agrado de todos. Y reitero, pues muchísimas gracias, Patricio, muchísimas gracias a la Caja.